Bienvenidos a todos para el próximo 2021. Yo soy Martina Tinielo y estamos con Chechu Acevedo para otra entrevista sobre esta vez de básquet. Chechu, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Hola, todo bien, por suerte. Yo quiero saber si hoy por lo menos, hoy, o en la semana habías entrenado por lo menos. Sí, sí, en la semana sí estuvimos entrenando. Ayer tuvimos cancha, así que muy enfocadas en el torneo. Y después quiero saber cómo fue el entrenamiento en la pandemia, porque el 2020 fue el que más afectó con el encierro, con todo lo que era nuevo. Sí, la verdad fue muy difícil para nosotros los deportistas. Tratamos de remarla de la mejor forma por Zoom. Nos pasaban videítos para hacerlo frente a la compu, al celu, pero muy difícil, la verdad. Nada cómodo, encima todo por Zoom, todo grupal, encima que nadie entendía nada en un momento. Totalmente, fue súper difícil, era todo un tema, los espacios súper reducidos, cero, digamos, cero básquet, porque tampoco es que se puede picar mucho la pelota en un 2x2, así que fue re complicado. Bueno, yo quiero saber, encima es re complicado, sea el departamento a casa, porque ¿cómo entrenas con básquet? Es imposible, tienes que tener un enorme patio, pero igualmente. Y después... Sí, no. Sí, la verdad, con básquet es súper difícil, más que físico, no se podía hacer nada, básicamente. Es porque saber si desde que volviste a entrenar, ahora te hacen una competencia. Sí, sí. No hace mucho, hace más o menos 3 semanas, arrancamos con el torneo provincial de acá de Córdoba y estamos compitiendo prácticamente todos los fines de semana, todos los domingos jugamos. Yo quiero saber, ¿qué fue volver a entrenar? Con protocolo, toda la historia, pero ¿qué fue eso? Digo, bueno, volvemos al club. Nada, fue tremendo. La verdad, todas súper ansiosas, muy contentas por volver. La verdad, fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Y más allá de todo eso, del volver a entrenar, queríamos jugar. No había, o sea, déjame jugar un partidito. Era todo el tiempo. Déjame 4 horas acá. Sí, olvídate. Cuanto más tiempo dentro del club, mucho mejor. Después que saber cómo fue el entrenamiento, pero la parte protocolar, tipo la distancia, el agua, capaz de otra manera de jugar. Sí, la verdad nosotros al principio como que, bueno, todas con su pelota, cada una más que nada haciendo técnica individual, lanzamientos y ese tipo de cosas, y el agua... cada uno con su botella, obvio, que eso ahora lo seguimos manteniendo, es como que uno ya no sabe cómo manejarse en eso. Pero no, la verdad nosotros lo llevamos bastante bien. Después quiero saber cómo es tu relación con tu familia, con tus amigos, ahora la pasaste en el club, yéndote a ver cuando se pueda, ahora cuando se pueda, o con tipo, dale, vas a poder, la vas a romper. Sí, la verdad que ahora... Mi familia me apoya, siempre me apoyó, y ahora que se puede ir al club, que arrancamos con el torneo y que puede haber público, la verdad no faltaron a un partido. Siempre hay alguien, mis amigas también, me bancan una banda y son, o sea, la mejor hinchada que pueda haber. Y seguro hay alguien ahí. Imagínate que a mi mamá la tienen en mi equipo, como no. O sea, la jefa de la hinchada, digamos. No, es genial. Que fue todo medio de las pibas, la gran frase esa. Sí, totalmente, totalmente. ¿Tú quieres saber desde hace cuánto que juegas al básquet o haces deporte? Y mira, yo deporte desde muy chica. Pasé por todos los deportes en el colegio, hice vóley, hice handball, hice atletismo, hasta que en un momento llegué al básquet. Sí, llegué al básquet a los 11 años y me enamoré. No dejé nunca más la pelota. Después vi que eras entrenadora. Hay que saber qué es la diferencia, si tienes mucha diferencia de entrenar a dar las clases. Sí, la verdad es
como, primero que nada soy entrenadora de mini básquet, estoy con los pequeños, sí. Pero también estoy con las U18 y como la primera de desarrollo, digamos, que es mixto, o sea, van chicos también. Y es como que, no sé, es totalmente diferente. Es totalmente diferente, lo ves desde otro lado. Todo lo que a mí y mis entrenadores me exigen o me dicen que haga, que por ahí en la cancha no lo hago, es lo que yo les pido a mis jugadores después. Y es como que digo, yo no lo hago, pero lo pido, y ahí me doy cuenta de algunos errores. Pero acá viene la punta clave, que es si tienes algún entrenador o entrenadora que te marcó, que viste cuando sos chico, cuando arrancás a jugar, si estás como si te empujan, cuando capaz tenés un partido feo, bueno, decís, sí, vos podés, andar para adelante, o mejora por acá, es para allá, y que necesitas alguien que te diga, vos podés. Sí, bueno, mi primer entrenador, que es o sea, que me hizo amar el deporte, que se llama Luis Massa, él más que nada, que él fue el que me inició, y después, que yo soy de Formosa, y estoy viviendo en Córdoba, y cuando vine acá, la entrenadora que me marcó fue Silvina Pipi Trapiela, que hasta el día de hoy es, o sea, la amo, es tremendo, tenemos una muy buena relación. Ahora nos toca jugar en contra, pero o sea, me remarcó. O sea, de esos dos profesores, como que lo que te dejaron, tratás de transmitirlo a los chicos. Totalmente, totalmente. Porque más allá de lo deportivo, lo que me transmitieron fue el amor por el básquet. Ambos entrenadores, fue la pasión más que nada. Y más edad, porque eso la edad justa para agarrar el amor, porque si no las enseñas de compañerismo y eso, no lo agarras más. Después totalmente. Pensaba que tenías, como dijiste, que tenías a tu profesora de rival. ¿Tenías algún rival o un equipo que decís, tengo que enfrentarnos a estos, no quiero, o, dale, que venga? No, hoy, mira, hoy con mi equipo, con Juniors, la verdad que venga cualquiera. A la guerra con mis compañeras, con mi equipo, es algo que tenemos mucha confianza una en la otra, y es como que lo único que queremos es jugar, y no nos importa quién esté al frente. Y yo les digo siempre, todos los partidos son finales y tenemos que jugarlo así, más allá que esté, no sé, cualquier equipo, ponerle el nombre que quieras, hay que darlo todo, digamos. Esa es la actitud. Después quería saber, ¿qué es para vos tu club, Junior? Mira, yo este año, Junior este año recién incrementó el básquet femenino, y la verdad, o sea, hoy lo siento mi casa, aunque por ahí puedes decir que hace poco tiempo que estoy, la verdad es donde más paso tiempo, porque estoy desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche, o dando clases, o no sé, haciendo empanadas para vender, o estando con los pequeños, o entrenando yo, y la verdad es como no sé, un hogar. Pero yo ahora, por este punto es medio agobia, pero por lo que veo en tu compañerismo que vivís ahí, yo qué sé, la relación con tus compañeras de trabajo. Con mis compañeros de trabajo, la mejor, como te digo, o sea, es un ambiente muy lindo, no puedes estar mal ahí adentro, no. Digamos. No, está muy bueno. Después quieres saber si tenías algún partido que lo recuerdas con mucho amor y aprecio. Puede ser tipo, no, este partido ganamos y le rompimos todo y me encantó. Alguna final ganar, tipo, no, esto que ganamos, que le rompimos, o ambas dos. Sí, mira, a ver, se me viene un montón a la cabeza porque bueno, mejor. A todos los redisfruto, digamos, pero hay uno en particular que fue en San Cristóbal. Yo estaba jugando en Racing, en Santa Fe, y necesitábamos ganar por 8 para clasificar a los playoffs.
Y fue como que muy sobre la hora lo clasificamos y o sea, llegamos a sacar la diferencia necesaria y lo festejamos un montón. Fue bastante difícil, pero lo refestejamos. Aparte fue con mis compa con gente que aprecio un montón y que hasta el día de hoy tengo contacto y todo. Así que la verdad, ese fue un partido bastante interesante, digamos. Bastante interesante, sí. Siempre quería saber si tenías, donde juegas vos, una posición que estés cómoda. Dentro de la cancha, Claro. sí, la verdad, yo juego de base o ayuda en algunas ocasiones, pero me cuesta no sé, no jugar de una, digamos, de base. Es la posición en que más cómoda me siento. Quería irme con la contraria. Que no era que odies, pero tipo, yo sé, sí, si juego, juego, pero sé que podría mejorar más. En alguna posición Claro, claro. y de corredora sería de dos, ponele dos o tres, que sí, podría mejorar bastante, que me cuesta bastante si no estoy como armando, si me toca estar de ayuda, digamos, es como que sí, por ahí me desconcerta un poquito. Pensé que te quería saber, para ir terminando, si tenías algún otro club que te guste jugar. Y mira, la verdad, tuve la oportunidad de pasar por varios clubes. Todos los clubes me sentí muy bien. Pero yo creo que donde tengo amigas hoy es en la U, que hoy es el rival. Así que me gustaba mucho jugar ahí con ellas porque teníamos un grupo muy lindo también. Y hoy me toca enfrentarlas a mis amigas y bueno, es como que estaría bueno volver a jugar un partido juntas, digamos. Es duro el fruto a las amigas porque no le querés ganar. Tampoco querés ser. Claro, no, está ahí en Entre un que no le querés sentimientos ganar, encontrados. pero no las podés gastar. Como que No, vos me ganás, yo te gano, olvídate. pero me corré a las Claro, dos. sí, es como que después no se habla. Bien, quedó ahí. Después otro sí querés gastar, pero acá no. Sí, En este grupo no, no. no. Me pasó hace poco jugamos contra la U y una de mis amigas de la U estaba tirando un tiro libre y yo estaba jugando en contra y estuve a punto de ir a chocarle la mano y decirle, vamos, dale. Y no, no podía porque mis Claro. compañeras me iban a matar. Pero la mitad gana a veces que el club. Sí, Es que la mitad es un fuerte. totalmente. Y después que saber, para ir, la última pregunta es, ¿qué esperás con el básquet a futuro? Tanto como entrenadora, como jugadora. Mira, la verdad, yo estoy trabajando un montón y me estoy preparando porque me encantaría jugar Liga Nacional. Me gustaría en un futuro poder jugar Liga Nacional y también me encantaría jugar un torneo federal con Junior. Así que estamos ahí trabajando a full para eso. Con la U no. No, hoy con la U, no, yo hoy estoy en Junior. Si me las traes a mis amigas de la UBA Junior, genial, sería todo hermoso. Sí, no. Ay, Y iba uno esta. nunca sabe igual, uno nunca sabe. A esta te la hago para cerrar porque me la olvidé, que es, ¿tendrías algún país que te gustaría visitar a jugar? Decía, bueno, si te puedo ir a un país, me voy a este país a jugar. Y sería España. ¿España? Sí, sí, ¿Tenés un sí. club que te guste o España por elegir España? No, por el nivel. No un club en específico, pero por el nivel de básquet que hay, sí, me encantaría. Después de saber qué tanto te motiva que tanto el deporte femenino, pero en este caso el básquet, femenino se hace tan popular, que se reconozca el valor al básquet y más en las mujeres. Y la verdad, hoy el básquet femenino se está mostrando un montón
y para las que estamos desde hace mucho y la venimos remando, es tremendo, se lo disfruta un montón, y obvio que todas seguimos remándola para que en un futuro se pueda poner al mismo nivel del básquet masculino, y que no haya que decir básquet femenino y básquet masculino, sino básquet, en fin, y que todos tengamos las mismas posibilidades. Pero bueno, eso es lo que vemos en general en todos los deportes. Ahora, hoy hablamos de básquet, pero esperamos sobre todos los deportes. Totalmente. Yo la pasé genial, nos vemos ante vos, lo rimo bastante. Sí, re bien, me sentí muy cómoda. Bueno, esa era la idea, ya decimos con la gente de Deportes 2021, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos y a la gente de Deporte 2021 por darnos este espacio a todos los deportistas para poder mostrarnos.